It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bienvenidos ya a nuestro programa número 121 de Reinas del Balón. ¡Que aguante! Y que aguante nos han tenido. Estamos totalmente en vivo en nuestras plataformas de Facebook, tanto como de Reinas del Balón, Noreste Informativo, Noreste Deportes, Digital, Fútbol y Blue Glee. Y también recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Reinas del Balón, donde el día de mañana subiremos este video por si se perdieron algunas partecitas. Pero yo, a pesar de lo que pasó con el Real Madrid y mis Tigres femenil, estoy feliz porque no cualquiera oronda. Puede ver. Oronda, estoy muy oronda, más oronda que la señora Oronda. Y ahora sí, antes de empezar, quiero mandarles un saludo a mis compañeros de Akron de TV. Yay. Que seguro Justino debe estarnos triste, escuchando y triste y preocupado. No, está viendo el programa de béisbol, el Unión Laguna contra Tecolotes, que él dice que los Tecolotes no, que él es lagunero de Cora porque es de Torreón. También les mando un saludo a los que ya tengo rato que no les mando saludos. A la porra del Santos de Nuevo Laredo. Yay. Que siempre nos ven, ahí están con el chismecito también de la femenil y pues cuando tenemos a Cron de Radio también. También les mando un saludo a todas las pulgosas de Nuevo Laredo, a las pulgosas de Torreón, a las pulgosas de Monterrey, a las de Talero, Texas, que nos adoran. También les mandamos un saludo a los Reinas del Balón con bigote, el mostacho, todo lo que da. También les mandamos un saludo. También un saludo a los grupos de Reinas del Balón que también han hecho y somos populares. Semos. Y también un saludo a todos los demás colados. Y pues si son nuevos, pues bienvenidos. Esperemos este programa sea de su totalmente agrado. Sí, les va a gustar. Produ, good night, ¿cómo está? Yo sé que ya me han dicho, es que no le hables, pero yo me siento rara si no le hablo, Produ. Hey, buenas noches. Buenas noches, gente. Mandamos mis saludos. Mis saludos, por favor, a la superportera. Ay, es. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? Ángela superportera. Saludos, Ángela. Oye, ¿qué? Se enfrentaron a Quintana. ¿Y qué pasó? 4-2 perdieron, pero
ahí estuvo. Pero somos fans. Somos fans. Bueno, es que hay nivel, ¿verdad? No, yo no digo nada, yo no me meto. Yo nada más les mando el saludo. Saludos a la superportera que hizo buen trabajo. A pesar de que perdieron el encuentro, pero... Es que hasta las On The Stars tienen sus sí, fallas. Pero también un saludo a las chicas de Fútbol Quintana que aquí estuvieron con nosotros. Pero es que les venían inspiradas porque les entrevistamos. Sí, eso es lo que pasó. Pero ahora hay que traer a la superportera para que se inspire. Ah, o si no, sí, vamos hasta donde está ella o a mediación, por favor. Pero bueno. Punto medio. Un punto medio y ahí entrego, no cobro. Pero bueno. Ya vamos a empezar con el programa de Reinas del Balón, porque ya inició, o ya se acabó, la jornada número 8 de la Liga MX Femenil, que estuvo muy buena, interesante e importante, con resultados que yo no me esperaba. Por eso estoy ronda. Mis Amazonas se enfrentaron a las chicas del Atlas, 2-0 a favor de mis poderosísimas Amazonas. Minuto 49 dentro del área, goletines de la general Stephanie Mayor. Y en el minuto 68 dentro del área, goletines de la maga Ovalle, que Produ ha estado en mirada la maga Ovalle entre el Real Madrid, porque había... Hay directiva del Real Madrid que también hubo. Viendo, andaban viendo y ya ellas dos, Mayor y Ovalle, y entre otras, como que las tienen ahí en la mira de que te queremos, pero la afición no queremos. Ay, no queremos. Yo me opongo a este casamiento entre estos dos. Pero vamos a ver cómo les va. Y las chicas del Atlas, Frodo, pues no sé qué pasó. No me lo explico. ¿Será por cosas que tengan partidos pendientes amontonados? ¿O les pesó el estadio? ¿Les pesó el fútbol con mis Amazonas? En realidad no lo sé. Pero los 3 puntos vienen bolsados y Carmina Mosgato, fíjense por qué la estoy mencionando. No sé. Porque, aunque ya no esté con las Amazonas, está al pendiente de ellas. En redes. Y junto con Milagros Martínez, por eso la estoy mencionando. Milagros Martínez estaba ayer en el juego, que ahorita se los voy a comentar más adelante, pero en este partido se la pasó aplaudiendo. Pero nos vamos al siguiente resultado, por favor, Prudu, que yo sé. Maravilla. Que mi compañero Maravilla anda muy contento en este resultado. Porque en el de ayer nos quedamos igual. Pero bueno, América versus Mazatlán versus América, 3-1, les pisaron el mar súper salado. Lo salaron. El Mazatlán, pues me sorprendió, porque pues por un gol, pero me sorprendió, un golecillo desbalagado por ahí. Pero en el minuto 12, tiro libre directo, gol de América de Andrea Pereira, española. También en el minuto 29, remate de cabeza, gol del Mazatlán de Samantha López. Minuto 52, dentro del área, gol de América de la poderosísima Katy Killer, Katy Martínez. Y en el minuto 53, dentro del área, gol de América de Kiana Palacios. Que Katy Killer ya está despertando en goles. Ya se está acercando a los emparejamientos de goles globales, digámoslo así. Con Desiree Monsiváis lleva 193 goles Katy Killer, así que ya le falta poquito para alcanzar el nivel goleadores de a deciré Monsiváis. Y el Mazatlán, por mi parte, en mi comentario muy personal, en mi corazón, en mi cora, pues jugó bien, pero todavía le siguen faltando ahí unas cositas por arreglar, por hacer, porque pero ya están encontrando la fórmula. Y el América pues sigue volando alto, como siempre lo ha hecho, alto. Pero bueno, vámonos al siguiente resultado, que es este no fue un partido de fútbol,
No, fue de rugby. Fue de quien se lesionaba más. ¿Por qué lo digo? Porque les va el chisme. Este partido, para empezar, empezó con poca gente. No se sabe si era entendible o no, porque también ese mismo día de Rayadas jugó Tigres. Entonces, pues, estaba como que... Y además, pues, sabemos que el estadio de Rayadas, pues, sí se llena como de Tigres, como es acostumbrado a verlo, pero en ese caso no había afición. Después, ya conforme pasó los minutos, fue más afición, pero para mí era como que yo te lesiono y tú lesioname a dos. Yo te lesiono a dos, tú otras dos. Porque hubo... Estuvieron así parejando en... Sí, o sea, como que eran mis hermanas lejanas, que no podíamos meter gol. Y se lesionaron de contusión en la cabeza, casi rotura de ligamento, casi la rodilla, el tobillo. Una salió en camilla, que la que salió no queda, que no reaccionaba, pero al final en el hospital reaccionó. Tremendo. Pero un 0-0, una de Ciremon Sibais que comentó en sus redes: he vuelto, sí, sé que he fallado, pero me estoy volviendo a poner en el camino para volver a anotar gol. Me pesó estar con mis ex compañeras y la afición que tanto extrañaba. Pues los extraña, pero los goles no nos extrañaron. Pero vamos a ver qué más sucede, porque Desiree dice que va a luchar para que sigan ahí los goles, siga todo. Pero en este caso fue el partido de, si hubiéramos apostado quién lesiones, se llevan un empate. Pero bueno, vamos a ver qué tan reñido estuvo. Pues bien, acercamientos, pero no se metían ni para un ladito de la portería. Vamos al siguiente resultado, por favor. Trudu, empate sorprendente en mi opinión. Juárez versus Pachuca, que sigue todavía la polémica con Jennifer Hermoso, que no voy a tocar el tema. Un empate de 1-1 en el minuto 19 dentro del área gol de Juárez de Priscila Chiluflia. No estoy diciendo chifla, ¿no? Chiluflia. Y también el minuto 34 dentro del área gol de Pachuca de Alicia Soto, que estuvo muy bueno este partido, competitivo, nivélico y futbolístico, que me dejó con un buen sabor de boca, porque pues, si hace falta una jugadora en Pachuca, otros también que ya están, pero para mí fue un partido muy justo para ambos aficionados. Y pues en el estadio de Juárez, en el Minuto Juárez, allá en Juárez, pues estuvo muy bien recibido por las aficiones y el comportamiento más impecable que en el varonil. Continuamos con el siguiente, por favor. Resultado que el compañero Vladimir el día lunes anduvo festejando. Feliz. Se hizo muy feliz este resultado. Cruz Azul versus Querétaro, 2-1 en el minuto 44. Dentro del área gol de Cruz Azul de Jimena Ríos. Minuto 59 dentro del área gol de Cruz Azul de Daniela Monroy. Y minuto 67 dentro del área gol de Querétaro de Fátima Delgado, que sí jugó Normita, pero no anotó gol. ¿Esta vez no? No. No, ni aportó, pero no anotó. Y en el caso... No estorbó. Como que anduvo, pero como que no. Anduvo, pero no anduvo. Sí, así más o menos. Y en el caso de Querétaro, Carolina Cepeda entró de cambio en el segundo tiempo. Sí se notó, pero no hubo como una tremenda conexión para anotar un gol. Pero sabe que aquí estamos apoyándola al 100%. Vamos al siguiente resultado, por favor, Pro2. Que es este que sí sorprendió. Sorpresa también, oye, dos sorpresas en esta jornada. Dos sorpresas. El Pachuca que no puede ganar y las Chivas que no pueden ganar. Oh, sí. Atlético de San Luis versus Chivas Rayadas del Guadalajara. Un empate de 1-1 que los notarios de goles fue en el minuto 74, un penal a favor de San Luis que lo cobró Luz Duarte, y ya en el minuto 67
dentro del área gol de, digo, 89, perdón, fuera del área gol de Chivas, de Rubí Soto, que sí se notaba al gol, de hecho ahí quería hacer como una mediación de gol a media cancha, pero se opusieron y no se pudo para llevarse los chicas de Guadalajara el 2-1. Pero lo que sí aplaudo es que hubo afición, más de lo que se esperaba, en este estadio de el San Luis. Así que pues sí sorprendió también este resultado de 1-1, pero se está demostrando poco a poco que las Chivas van bien, pero tienen esa como que un poquito... Un bachecito que se les salió ahí por la calle, por la carretera. Vamos al siguiente resultado, por favor. Purdue León versus Puebla, que era un partido que yo ya esperaba. Esperaba ese resultado, aunque un poquito más. Pero ya Puebla pues ya se está como que reaccionando, digámoslo así, en cuestión de defensa de goles. El marcador 1-0, minuto 37, remate de cabeza, gol de León de Sofía Brown. Como que Brown. Y bueno, ahí también estuvo nuestra amiga Yashira Yulet, que sí jugó de titular, pero pues no tuvo que como su fórmula para poder anotar el gol. Pero ahí andaba portando muy bien y defendiendo su área. Le faltó un poquito de gasolina. Un poquito, pero se llevaron los 3 puntos en casa. Eso es lo bueno, se suman 3 puntos. Así es, así que ya van reaccionando también las chicas de León y Puebla como que en medio. Pero bueno, siguió arreglando puntos más que la tarjeta de puntos. Nos vamos al siguiente resultado, Produ, que yo sé que le duele. Ya no quiere saber nada, Produ. Pero no se me corte las venas, por favor. Santos Femenil versus Tijuana, 3-0, que sabemos que era un partido muy fuerte para Santos. Para Santos era muy, muy fuerte este encuentro allá en el TCM Corona. Minuto 67 dentro del área, gol de Tijuana de San Juana Muñoz. Minuto 68 con remate de cabeza, gol de Tijuana de Angelina Hicks, que aquí la tenemos en la portada. Y en minuto 74 dentro del área, gol de Tijuana de Alejandra Bernal. Y así es como triunfaron las chicas de Tijuana. Santos no hizo mucho, ¿verdad? No hizo mucho, pero como que reaccionan y no reaccionan en cuestión de defensiva, porque hubo goles que podían detener. Que suban a las 18, Daniela. Pues sí, que vieron, es porque la sub-18 va muy bien, como que hay un intercambio por ahí. Pero bueno, pues vamos a esperar si ya cuando se acabe estas jornadas y haya nuevos fichajes, pues agarren de la sub-18 de todas o una que otra. Que las suban a todas. Que las suban mejor a todas, porque no sé qué les está pasando a las guerreritas. Todavía siguen. ¡Cupido! Siguen en el fondo. Justino ya no quiere saber nada. Se agüitó. Está triste. Se quiere cortar las venas. Pero la solución es la sub-18, Te aseguro que hará mayor esfuerzo. Sí. Las chicas de sub-18. Yo creo que sí, porque no, ya ni sé ni qué comentarles, son unas guerreritas. Pero bueno, ustedes pueden, es lo único que puedo decir. Vamos al siguiente y último de la jornada. Toluca versus Necaxa, ganando las Diablitas en casa, haciendo sus travesuras 2-0, que era un partido que yo tuve la oportunidad de ver, que ya imaginaba este triunfo. Minuto 16, remate de cabeza, gol de Toluca de Brenda Walsh. Y minuto 84, dentro del área, gol de Toluca de Samantha Calvicho. Ya tenía rato que no escuchaba esa Calvicho. Y estas chicas del Toluca, pues los defendieron muy bien los colores en casa, con afición y familiares. Necaxa, pues le salió el raspadito y sigue participando. Le salió porque
Ya antes no quería ver y vi lo que muy bien dice Justino. Saludos, Justino, si es que ve la repetición. Hay que quitar equipos. ¿Sí? Eso lo ha dicho Justino y me lo ha dicho en my face, o sea, en mi cara. De ella es que los deben de quitar y yo, sí, Justino, pero es que dale chance, van empezando, Justino, no, pero no, ya, ya. No, no, ya, ya, no, ya, no, no. Ya, ya, ya las defendí hasta donde yo podía. Pero mira, ya no. Que suban a las juveniles, te aseguro que andan con más ilusión. Digamos ilusión futbolística. Sí, porque pues ya sabes sí. Que no money. Sí, no, no money, money. Pero quieren el money, money. Pero bueno, así terminó este resultado. Nos vamos a las tablitas y no específicamente las de multiplicar. América, que lleva el primer lugar en la tabla general con 24 puntos. Le sigue las Amazonas con 22. Chivas 18, 16 Tijuana, 15 que los comparte Rayas, Querétaro y León. Y 12 puntos el Cruz Azul, que... Sí, ya se esperaba como que el empate en tabla de con América y Tigres, pero por los goles les ayudó más a las chicas del América, así que enhorabuena con estos dos equipos que va cambiando. Prudus, ¿están de acuerdo conmigo? Semana tras semana, va cambiando las tablitas. Ey, así es. Así que podemos saber qué más lo que podemos esperar. Vamos a la siguiente, que es la tabla de goleo. Que la Maga Ovalle sigue manteniendo el mando con 10 goles. Y si contamos los del amistoso, pues fueran 11, pero pues no. Después le sigue Mari Carmen Reyes con 8. Kiana Palacios con 7. Andrea Pereira con 7. Y Cristina Burkenberg de Rayas con 7. Parece nota de calificación, Bruce. 10, 8, 7, 7. Pero bueno, nos vamos a la siguiente tablita. Que es la tabla defensiva. 4 goles Rayas, 5 Tigres. Al igual que Guadalajara. 7 Querétaro. 8 América. 10 San Luis. 12 Tijuana. Y también los comparte León. Y la tabla ofensiva, que no están viendo mal, dice 35 o 55, creo. No, 35. 35 goles a nivel ofensivo América, 32 Tigres, 18 Guadalajara, 18 Rayadas, 17 Tijuana, 15 creo, Bru, si me puede ayudar ahí, 15. Sí. Querétaro, también 15 Pumas y Pachuca son 13, si no me equivoco. 13, sí. Sí, es que aquí en la pantalla, en el monitor se ve como un poquito borroso, pero bueno, le pude atinar a mi examen de la vista. Y bueno, ahora sí que, Bru, me sorprendieron estos dos números gigantescos. Estoy boquiabierta, nunca lo habíamos visto. Estará de acuerdo conmigo, no lo hemos visto, pero... Todo se ve en este mundo, hasta los más sorprendidos. Mundo mundial. En el mundo mundial. Vamos a la siguiente, que es la jornada que se está llevando el día de hoy, que son partidos pendientes de la Liga Femenil, que les voy a actualizar. El Pachuca se está enfrentando al Atlas, que a lo que va aquí en esto de la Liga, en la página de acuerdo de la Liga MX Femenil, en medio tiempo va ganando Pachuca 2-0 ante el Atlas. Y yo ya después, ese es el partido pendiente de la jornada 6, porque estamos viendo que está doblemente Atlas. No se va a ir y va a volver a jugar como lo hacen acá. El día 7 de septiembre es el próximo partido de Atlas San Luis a las 19:06, aquí 26 horas. Transmisión por Fox Sport. Y el día 4 de octubre. Ay, es que estoy muy mala para eso, bro. De octubre. A las 21 horas, transmisión por Fox Sport, Juárez versus de la León, o sea, León. Pero es que yo soy muy mala para los 10 y esos del mes. Me confunden ellos. Pero bueno, esos son los partidos pendientes para que estén al tanto.
Así que hasta ahorita va ganando Pachuca. Son partidos pendientes para que estén al pendiente. Ajá. Que eso, ay no, la liga femenil bendita sea, pero bueno. Oye, esta temporada... está muy revuelta. Le han metido muchos aquí, allá y más allá. Y deje usted, deje usted. Ahí viene la fecha FIFA. Ay. Peor aún, me van a volver loca. Ay, sí, de por sí ya estoy loca. Pero bueno, ahí están esos partidos pendientes para que estén al pendiente de los próximos partidos. Es la jornada P, para que usted esté pendiente. Pero ahora sí, nos vamos a lo siguiente, por favor, Prudu, que es la jornada night. Que no nos han mandado nada, pero nos mandaron esto, Prudu. ¿Qué vamos a hacer? Pues no lo sé. No me puedo quejar, porque todo amontonan, que hasta ahorita van bien. Pero, bueno, vamos a empezar con... ahí está, gracias, Prudu. Tapó los equipos. El día viernes a las 18:06 enfrentará, ustedes nomás aumentenle para no estarlo revolviendo. Querétaro versus Toluca, que va a ser transmisión por Fox Sports, a lo que vi. Y también, pues el impronóstico para irnos así como que yo me voy con las Diablitas, siendo que van a hacer travesura en casa ajena. Aunque Querétaro, pues ahí anda. Pero yo siento que las Diablitas van a ser la travesura mayor. Ay. No sé qué opine usted. ¿O con quién se va? Con la chica de Nuevo Laredo. Ah, bueno, se va con Querétaro. Bueno, vamos a estar indecisos. Es la corregidora, ¿eh? La corregidora, no cualquiera. Es que a veces nos mandan a otros canchas, bro, ya ni sé. Pues no estaban jugando en el... ¿En dónde? El Olímpico de Querétaro, que era el especial de... ¡Ay, es que eso no les dije! ¡Ah, ya ves! No. Es que, mire, tantas cosas, me vuelvo loca. Le digo, me vuelvo loca. Cuéntanos el chisme de Yanira. Ese... digamos, estadio, ¿va? Que era especialmente para las chicas de Querétaro... pues no nomás era para ellas, era para otras actividades y resulta y dicen que el césped está dañado. Ay, como hicieron unos conciertos y actividades. Sí, hicieron cosas y pues está dañado, que luego le echaron la culpa al alcantarillas y le echaron la culpa, o sea, se echaron la culpa entre todos. Entre todos, se echaron la culpa. El detalle es que el estadio... hasta ahorita no, porque lo están ocupando otras personas, están haciendo... pero ya ve que tiene una pista para correr. De atletismo. Pues también la están usando, a veces se empalan con el horario de la femenil y que no quieran descuidar eso. O sea, les dieron preferencia en las otras actividades. Entonces se regresan a la corregidora. ¿Les aventaron? ¿Esta temporada o ya por gusto? Al parecer... en esta, más no se sabe la otra, ¿verdad? Porque que lo van a arreglar. ¿No lo han arreglado ya? No. Para la femenil. Pues es que es un tema muy confuso, porque, como lo vuelvo a repetir, era exclusivamente para ellas. Que qué padre, qué emoción, que nomás sea la femenil, que es el primer equipo, el primer que lo tiene. Equipo que tiene estadio propio, bla, bla, bla. Echaron bla, bla, flores. Bla. O sea, Mario Kart se peleó. Después es cuando pasó, o sea, que se fueron al primer juego de la corregidora, que estaba dañado, que tenía esto, que había un concierto, que lo hicieron, se dañó el césped, no, que lo están ocupando en otras actividades, que lo ocupan para otras cosas. Y por eso aventaron temporalmente. Se acabó el encargo. A la corregidora. Para mí fue mal dinero, mal gastado. Porque las consintieron y les devolvieron al otro lugar. Bueno. Pero bueno, nos vamos al siguiente, ya no voy a hacer dramas. También tenemos el siguiente, Pumas versus The Lion en el Olímpico el día sábado a mediodía, transmisión por VIX. VIX, que les recuerdo algo, a veces sale VIX Premium
a veces pone VIX sin el más. Pero yo chequé en la página de VIX, porque también soy team pobre, no he tenido chance de pagarme un VIX Premium. Hasta donde sé, hay los partidos que faltan de la liga están gratis. Claro, los que van a tener VIX. Pero hasta donde yo he visto en la página de VIX, en sesión de deportes, femenil gratis. Todo gratis. Todo gratis, se tocaba en el corazón, creo que sí. Pero ahora sí, lo que nos urge. Pronóstico, me voy con León. Y yo creo que el producto, pues, le va vale igual, o lo dudo. ¡Ay, Deyanira! El Olímpico Universitario. No, pero... ay, al mediodía, ¿verdad? Sí, a mediodía. No la pierden, no les hará daño jugar al mediodía. Pues lo que no sé, yo creo no. Pues están... pues, ¿cuánto es de León a Ciudad de México? No, sí, pero pues... pero es que vamos a hacerle como todos. La altura. Pues la altura, pues ni modo, pues... bueno. Ay, y las chicas se reforzaron, ¿eh? Oh, sí. Y han tenido buen resultado. Vienen de empatar con... ¿Se van a sacar la espina? Yo creo que es 3 puntos para las chicas de Pumas. ¿Qué comió hoy, profe? ¿Qué comió hoy? Pero bueno, vamos al siguiente, que una vez les hablando, transmisión por Fox Sport. Una vez. El día domingo a mediodía, Puebla. Por favor, estimados pasajeros, pónganse su cinturón para ese encuentro. Contra San Luis, el Estadio Cuauhtémoc, no con Cuauhtémoc Blanco, canchas o Estadio Cuauhtémoc. Este encuentro me huele a victoria, pero para San Luis. Porque Puebla, aunque esté en casa, pues regala, pierde, los regala, los regala sin ningún montón. Pero yo me voy a ir con San Luis Potosí, que... lleva confianza, con empate, pero con confianza, de que puedan sacar los 3 puntos. Y pues Puebla, pues siempre ha tenido la esprinta, a veces sí nos calla, a veces no nos calla, pero pues... me voy con el San Luis, ahí sí está de acuerdo conmigo, con San Luis Potosí. Así es, 3 puntos para las chicas de San Luis. Ok, y el siguiente también va por Fox Sports, igual Dios. Que el otro. Este va a ser duelo de hermanitas, Prudu, como lo han dicho. Saludos, colega Daniel Velasco, que dice, juego de hermanitos. Pues sí, pero no creo que le vayan a dar chance a las guerreritas, ¿verdad? Esa es una muy buena pregunta. No, ¿qué le va? ¿Qué va? No, no, no. ¿Cree? No, yo no creo. Bueno, pues no creo. ¿Las chicas de Atlas? Ah, no, pero las guerreras como que somos hermanas. No, 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 no. No, ¿cree que no? No, no, no. O sea, sería lo más incoherente de que... no, las chicas no, no, tú has visto los juegos, no. Sí. Ahí ellas van a todo. No, no es como el varonil. Aunque tengan un nivel diferente, van a todo. Ah, bueno. Ya el Prudu ya, no me, ya me regañó. Ya me quiero ir a mi casa. El día domingo a las 16 horas, Atlas versus las guerreritas en Jaja. En el estadio Jajaja, Jalisco. Transmisión, como le comentaba, por Fox Sports. Y bueno, pues el producto ya no le pregunto. Atlas se va a ir con Atlas. Sí. Y pues, pues yo quisiera tener la esperanza con las guerreritas, pero me voy con usted también, con Atlas. No nos van a dejar entrar al estadio, de Yanina. No, yo creo... ay, sí, cierto. ¡Me voy con Santos! ahorita les cuento eso, pero... los que ya saben, pues ya saben. No, vamos... me voy con Atlas Santos. Me voy con Atlas Santos. Con Atlas Santos me voy. Me voy con Atlas Santos. Fin del tema. Nos vamos al siguiente. También transmisión por Fox Sports, Chivas versus Juárez en el estadio Akron en Guadalajara.
Domingo, wow, el domingo. Siempre juegan a lunes, pero bueno, qué bueno. A las 18 horas, como les comentaba, transmisión por Fox Sport. Ay, me salió la voz como una narradora. Que no me contestó y regaló un jersey. Yo participé y perdí. Me voy con Guadalajara. Obviamente, porque es en casa. Fácil, Deyanira. Voto por el lado derecho. También, vámonos con la chiva. Ok, el siguiente también por Fox Sport, que este va a estar bueno. Va a haber justicia. Ahora les digo por qué. Tijuana versus Rayadas el día domingo a las 26 horas, hora central. 19:06 horas, hora local. Por el estadio caliente, transmisión por Fox Sport. Rayadas aquí va a querer sacar su espina de los cero goles, juego de quién se lesionaba primero. Tijuana, pues va bien, pues le ganó a las guerritas. Lo voy a decir sin llorar. Yo me voy, lo siento, porque también la que va a hablar con doble emoción, Prudu, es Daniela Bacedoni. Ya lo hemos visto. Pero lo siento, Daniela, yo me voy a ir con Tijuana. ¡Ay, ay, ay! Creo que ya no va a venir. Pero también ella le va a Tijuana. Tiene familiares que le van a Tijuana. Así que... tiene el corazón partido ahí. También. Pero yo digo que Rayadas va a querer sacarlo. Pero Tijuana no los va a dejar. No me haga esa cara, profe. No me haga esa cara. No hemos yo confirmado. Yo me voy con las rayaditas. Deyanira, 3 puntos para las rayaditas. Es que ser conductora es muy difícil porque te comprometes con... tienes que quedar bien con todo. Tengo que quedar bien con todo. Si no es con amistades, es con conocidos. Si no es con los que manejan la prensa de allá y pues... ¡vámonos! Después les cuento mi triste historia. El día lunes a las 17 horas, Necaxa versus Cruz Azul, el Estadio in Victory. Me imagino transmisión por VIX. ¿Eh? Ah, la tiene. VIX. ¡Ah, la tiene! Ah, ¡oh my God! All right. Me voy con Cruz Azul. Ya, es que le caso. Las chicas de las centellas andan... andan muy mal. Andan arrastrando la cobija, hombre. ¿Qué está pasando allá en Aguascalientes? ¡Pongan orden! Nada más se fue. Andan como los estudiantes en este regreso. Nada más se fue. Ale. Nuestra Ale de Oro, ni quien me la toque. Sí, ya, hasta me, la, no, ni la toco ni en Mazatlán. Se fue Ale y se cayó el Necaxa defensivamente. Se cayó muy mal. Todo. 3 puntos de Yanira para Cruz Azul. Compañero Vladimir, grabe esto porque es raro que sí. Es... todos estamos con el Cruz Azul. Somos Team Azul en este momento. Vamos al siguiente, que una vez les adelanto, transmisión por Fox Sport. El día lunes, 19:06 horas. Pachuca versus Mazatlán. Y hablando de Mazatlán, Estadio Hidalgo. Charlyn Corral. Alex Orchini, que le mandamos un saludo. Yo ya me voy, se acabó este programa. Y ya me voy. ¡Mójate, Deyanira! No ha llovido, profe. Me voy. Lo siento, Ale, me voy con Pachuca. Pero yo puedo decir algo en mi defensa. Puede meter gol. O sea, va a meter gol Mazatlán, pero va a ganarle por una diferencia de gol a Pachuca. Va a ganar por una diferencia de gol. ¿De un gol? De Yanira. Casadas contra solteras, de Yanira. Estadio Hidalgo. Las chicas del Pachuca van a salir con Tokio, ¿eh? Van a salir con todo. No han estado jugando al 100, les ha fallado, les ha costado, hay algo ahí que
que no cuadra. Tienes ¿será? Que averiguar los chismes de Yanira. Es que los chismes están concentrados en Jennifer y en eso no me quiero meter. No, pero hay algo más ahí. ¿Será la comunicación? ¿Les afectó mucho? No sé, Yanira, pero... No es el Pachuca de otras temporadas. Mire, mañana voy a andar así, mire. Sí, escarbando. Escarbar, tengo mucha tarea. Acuérdate que hace como dos temporadas pasó también algo ahí. Algo similar. Algo turbio ahí en la dirección técnica. Ya que lo corran. No, pero afectó. Afectó muy mal, y se está volviendo a notar. Y ahora también como que el nivel de juego ha bajado. Parecen distraídas las chicas. No sé, ¿verdad? Algo no sienta. Algo no cuadra. Si no, pero este partido está a modo, ¿eh? A modo para que las cosas vuelvan a su rumbo. Y yo creo que las chicas del Pachuca regresarán a la senda del triunfo. No creo que con diferencia de un gol de Yanira. Creo que... Va a haber más canasta para las chicas de Necaxa para que recojan los balones que, de la portería. Yo creo que van a ser algunos buenos, a lo mejor 2-3 tal vez de Yanira, de diferencia. Y a lo mejor. Pues que nos perdone Ale, pero es que traen una fiesta el sector defensivo y ni con Ale, y no. Se cansa de gritarles y de decirles. ¿A qué? Pero no. Hay una situación ahí de. Hay algo raro. También en el Mahatlán. El Mahapán. 3 puntos, Yanira, para las chicas de Pachuca. Bueno. Y el miércoles, antes de venir más para acá. Oh my god. Porque lo emocioné el miércoles. A las 19 horas. Transmisión por VIX. Claro. Obviamente, ya no le pongan ni por dónde. Por todos lados. En el Estadio Azteca, América versus Tigres Femenil. Vamos, tía, dale. Tenemos tiempo. Va a estar muy bueno este juego. No voy a apostar. Antes de que me digan, no voy a apostar. ¡Méteme dinero, Yanira! Ya me lo gasté. Mi corazón va a ser partido. Katy Killer, te quiero. Ay, gemela, pero, hermana gemela. La hermana gemela que dice mi mamá que es mi hermana y yo no me parezco. Pero bueno, las mamás ya saben sus cosas. Me voy con mis amazonas que van a batallar. Yo lo sé, lo presiento. Y Katy va a saber lo que va a batallar también ella. Pero este partido va a estar muy bueno y compañero Maradí, me salvé del sábado. Pero no me salvo en redes. Así que yo me voy con mis amazonas. Prudu puede irle a la contra sin que yo me enoje. Claro que sí, Deyanira. 3 puntos para las chicas del América que andan con todo. Sí. Llevan una seguidilla de triunfos, vienen jugando bien. Les afectó como a Tigres la ida, pero todavía faltan otros 2 encuentros. En el Estadio Azteca, con su gente, su casa y con su gente, creo que le va a costar. Va a ser un partido muy interesante, muy emocionante, pero creo que las Águilas van a aprovechar el Estadio Azteca y el ritmo de juego que traen. 3 puntos para las Águilas. Maravilla, estoy contigo. Y así es como terminamos la jornada número 9 con nuestros pronósticos que también vamos a poner en la liga en nuestro Facebook de Reinas e Instagram para que participen y se ganen un caluroso aplauso. Y bueno, pero también tenemos in the news, sí, claro, del partido amistoso con el que usted quiera poner. Yo ya miré resúmenes de ambos. Está lista y preparada, Deyanira, échale. Le echo 2 de tacos de canasta. Tenemos América contra el Barcelona, que muy buena asistencia en el Estadio Azteca. Pues América
en lo que yo vi el resumen, porque yo estaba viendo el otro encuentro, yo estaba viendo el otro partido. El América tenía muy buenos aproximados en cuestión de cancha, se batallaba. O sea, Lubel estaba al triplete de goles y Katy también con una fallita ahí, como que el balón andaba muy terco. Las fallaron mucho, llegaron, pero el balón estaba muy, muy terco. Pero el Barcelona dijo, nosotros venimos a ganarles a los equipos de la Liga Femenil, y pues lo consiguieron con uno. Y los goles fueron en el minuto 43, dentro del área, gol del Barcelona de Claudia Pina. Como piña, pero sin la N, es N, Pina. Después vamos al minuto 90, dentro del área, gol del Barcelona de Judith. Ahí les va la pija. Ahí les va. Es Pus. Como Paul. Pero nomás que se escribe como pool, como pieza en la alberca, pool. Y bueno, pues ahí se marcan estos dos goles, que la afición estaba dividida, estaba muy dividida. ¿Había gente de Barcelona? Había, pues, aficionados del Barcelona. No digo, no creo que... Mexicanos del Barcelona. Mexicanos del Barcelona. México, españoles. Así es. Y pues bueno, pues el América pues tuvo sus acercamientos, pero no anotaron el gol. Y este resultado de mis Amazonas, sí, caímos con dignidad de un gol. Mis Amazonas de verdad eran Real Madrid, que aquí yo sí andaba Tigre Madrid. Por Robles, que es ella muy bien portada, todas muy bien portadas. Ahora sí, pues se vivió temor de dos, que iban a ganar con una diferencia de gol, porque iba a ser 2-3 por un penal que no los marcaron por una mano que no había bar, pues ni en la normal hay bar, profe. Pues ¿qué puedo pedir en un partido internacional? Que deben de poner el ejemplo. Bar, pero había otro bar. Pero bueno, ahí sí está muy lleno. Un gol a 3 en el minuto 36, dentro del área, gol de Tigres de Mari Carmen Reyes, que se emocionó cuando anotó el gol. ¿Cuál? Porque había también igual un batalladero de gol para que pudieran meter las Amazonas, pero Real Madrid dijo, este partido es mío, es de Moa. Sí. Minuto 40, con un remate de cabeza, gol de Real Madrid de Sing Broom o Broom. Y minuto 56, remate de cabeza, gol de Real Madrid de Zinc, que también marcó su doblete. Y en el minuto 60, dentro del área, gol de Real Madrid de Maite Oros. Y el oro brilló. Y brilló el Real Madrid. Y brilló el Real Madrid. ¿Qué produ había directiva del Real Madrid? Viendo a los chicos. Viendo, y muchos dicen que yo me opongo, como lo dije al principio del programa, que se lleven a la Maga Ovalle y a Stephanie Mayor. Se las quieren llevar, pero la tía dijo, no se las van a llevar, Dios. Ellas son mías y de la afición. Vosotros no lleváis nada. Vosotros estamos bien, mi familia vino de visita, no me hagan enojar. No me va a enojar, Dios. Que bueno. Que Milagros Martínez se acoló a ver el entrenamiento en las canchas de entrenamiento de Tigres. Fue a verlas como en modo de apoyo incondicional, porque el DT es su mejor amigo y ella lo vio entrenar. Oye, y ella la vio jugar. Hablando de España, sigue la polémica, ¿eh? Ay, sí. No para de un lado o de otro. Para. No hay. No hay comparación. Bueno, es un escándalo de la Federación Española que nunca habían tenido. Y le tengo una actualización. ¡Ay! Oh, sí. Chismecito. Oh, sí. Jennifer Hermoso, junto con su equipo y managers, pues van a ir a hablar a las directivas de allá de España encargadas del fútbol. Se van a reunir con la Federación Española. Oh, sí. Porque. Pero, ahí le va. ¡Ay!
¿Quieren que dicho sujeto que no quieren que digamos ya su nombre? Que renuncie, no, que lo voten. Que lo voten para sí. Siempre el fútbol español. Ok. Lo están amenazando que renuncie. No, pero lo que no ha renunciado, ¿verdad? No. Pero la quieren que la federación no lo ha despedido. No, no. La FIFA ya lo suspendió. Lo suspendió, pero Jennifer. ¿Por cuánto tiempo? Todavía no está muy bien definido. Bueno, lo suspendió. Digamos. Lo suspendieron, pero no dieron como que cuánto tiempo. Pero Jennifer Hermoso no quiere eso. Jennifer Hermoso quiere que lo corran. No, claro, y la federación, la selección, los jugadores también ya están. Ya, ya todos están protestando, ya hasta jugadores varoniles han renunciado. Y pues las otras chicas por las que se habían ido al mundial, pues todas renunciaron. En México las estamos apoyando, que todos, hasta el equipo varonil de Pachuca. Y ya me estoy emocionando con este acento español. Pero. Regresa. Ya regresé, ya me puse el nopal. Está muy difícil este caso. Es polémica de nunca acabar. A veces no quiero tocar el tema, pero tengo que decirlo porque luego me pregunto. Pero 90 días, Deyanira. 90 días. 90 días es la sanción de la. Es de risa, ¿eh? La FIFA. Ay, no. Suspende 90 días. O, ¿sí? Sí, 90. A este sujeto. Que empieza con R y termina con B. A ver, déjame ver. Habemos. Pero creo que sí, son 90 días. Porque el que me salió a mí fue de que no querían que ya no lo despidieran, sino que ya lo corrieran. Pues sí, que ya lo voten. Uh-huh. Que se vaya, que se largue. Se vaya a su casa. Como el meme. Sí, que se largue. Pero bueno, está toda la polémica con todo esto porque sí quieren que se vaya. Y ya muchos están apoyando. Ese es el problema. Porque ya no lo quieren, que este acosador, señor cochino, que puso una persona en comentarios, señor cochino. Pero la polémica va a seguir, o sea, no tiene fin, pero es algo muy manchado que dejó el mundial, en vez de que fuera de platillos, fiesta, que por allá, sí se hizo la fiesta, ¿verdad? Pero pues no como lo esperábamos que fuera. Pero bueno, pues ahí está ese in the problem. Tenemos un anuncio de alerta de que el día sábado no vamos a estar haciendo Acron de TV en el Salón Amérito Deportivo, sino que estaremos desde la ciudad de Torreón, Coahuila, que vamos a ir, una parte de Acron, y pues da su servilleta. Vamos a ir a qué, informarnos de todo lo que pasa, que vamos a hablar de dos temas, de el béisbol de Julio Laguna, que Tecolotes. De Tecolotes, antes de que me linchen, de Tecolotes, y también del partido de Santos versus Pumas, que vi en redes de Santos, que es el aniversario, algo así también del equipo, algo así, del Santos, y pues ya la segunda vez que vamos, bueno, de Arbieta, y que es festivo, que festejan algo ya en Torreón, pero no, vamos. Es el de la porra. Bueno, de la porra, pero. Guerreros de Nuevo Laredo. Así es que le mandamos un saludo a la porra. El aniversario de la porra. El aniversario de la porra. Ya me acomodo, es que. Si viera que ese como anuncio me confundió. Pero el apor, aclaramos, el apor. Del Santos, y pues allá vamos a andar. Yo voy a andar de acompañante, de colada, para información. De reportera. Reportera de campo, y pues vamos a ver qué pasa, pero el día. A nivel de terreno. Que espero no nos digan que no. Pero a nivel eterno vamos a estar allí apoyando y pues a ver qué trasciende en este encuentro de Pumas Santos y Julio Laguna con Tecolotes. O sea, medio Nuevo Laredo va a andar allá, yo creo, pero con Julio Laguna. ¡Vámonos, de Janeiro! ¡Vámonos! Esto fue Renacimiento. Oye, rápido, el domingo. El domingo en Despierta Nuevo Laredo con el licenciado Rodolfo Valdés.
con toda la información de la Liga MX Femenil y a Tron de Radio por la Pinita 8:30. Así que estén al pendientes y nos vamos corto, largo. Hasta la próxima. Bye. Bye.